porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Decisiones estratégicas, recuperar el petróleo, el gas, la riqueza del subsuelo, recuperar el campo, donde los campesinos vuelvan al campo o puedan vivir del campo, recuperar una cultura nacional, porque somos colonias mentales del eurocentrismo y el americanismo. Se propone que hay que estudiar el inglés. Pues empecemos por estudiar bien el castellano. Cuando uno ve a un alumno dar sus exámenes, no se imaginan ustedes los horrores de ortografía. Si ni saben castellano, ¿cómo vamos a estudiar el inglés? Primero estudiemos lo nuestro. Entonces, un cierto nacionalismo cultural de la descolonización epistemológica. Si yo digo una flor, es una rosa. Pero si yo digo un cuadro, es la Gioconda. Y si es una catedral, es Notre Dame. Y si es una música, es Beethoven. Y si es una estatua, es una estatua griega. Eso es eurocentrismo. Nos olvidamos de lo nuestro, ni lo conocemos. A veces yo en mis cursos digo, a ver, díganme quién es Tlacaelel. Y les cuesta a los alumnos decir quién es. Primero, algunos lo no escuchen nombrar por primera vez. Y otros ni saben quién fue, ni qué época, ni cuál fue su mérito. Fue el que organizó el imperio o el estado Nahua de los aztecas. Fue como un Rómulo y Rémulo mexicano. En Italia todos conocen a Rémulo. El Rémulo es Rémulo que tomaba leche de la loba. Nosotros tenemos el nuestro y nunca ni lo conocemos a veces, ni lo veneramos tampoco. Habría muchas cosas que decir, pero mi actitud subjetiva es entonces los ojos abiertos, no entreguemos nuestra alma a nadie, guardemos un espíritu crítico, colaboremos, actuemos positivamente, creativamente, ayudemos a que las cosas se cumplan y critiquemos cuando haya que criticar y también con mesura, sean responsables, sean críticos y actúen y ayuden a que este pueblo pueda cambiar de poco a poco hacia cambios mucho superiores. Fórmense bien para eso. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción.